vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Y recuerda que hoy aprendimos la última letra del alfabeto o abecedario, que se llama la letra Z. Muy bien, entonces vamos a repasar en este momento algunas de las letras que hemos aprendido durante todo este tiempo. Vamos a ver entonces qué letras tiene la profe en esta caja. ¿Cómo se llama esta letra que está aquí? P, muy bien, la letra P de papá, muy bien. Esta otra letra que tenemos aquí, F, muy bien, F de flor. Esta letra que hemos aprendido durante esta semana, ¿cómo se llama? La letra Z, muy bien, es la última letra de nuestro abecedario o alfabeto. Y esta otra letra que tenemos aquí, se llama la letra D, correcto, muy bien. Y como ustedes son unos niños tan inteligentes y ya se aprendieron las letras de nuestro abecedario o alfabeto, vamos a realizar un pequeño ejercicio en la pizarra para identificar con qué letra comienzan algunos de los dibujos que tenemos aquí. ¿Qué dibujos tenemos aquí? Tenemos una zanahoria, una dona, una luna, una flor y una sandía. Muy bien, un pedazo de sandía. Aquí tenemos entonces algunas letras también. Y tenemos la letra L, la letra F, la letra Z, la letra S y la letra D. Yo quiero identificar con cuál de estas letras comienzan cada uno de los dibujos que tenemos aquí. Nuestro primer dibujo es una zanahoria. Vamos a ver, niños, ¿con qué letra comienza la palabra zanahoria? Ajá, muy bien, con la letra Z. ¿Y dónde está la letra Z aquí? ¿Será esta la Z? Ajá, ¿será esta la Z? ¿Será esta la Z? Sí, muy bien, esta es la letra Z. Entonces, vamos a unir zanahoria con la letra Z. Muy bien. Nuestro siguiente dibujo es una dona. ¿A quién le gusta la dona? ¡Qué rico! Me encanta la dona. 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 ¿Con qué letra comenzará la palabra dona? Dona. ¿Con la L? No, ¿verdad? ¿Con la F? Tampoco. ¿Con la D? Muy bien, con la D. Dona comienza con la letra D. Entonces la vamos a unir con la letra D. Ahora tenemos aquí una luna. Luna comenzará con la L o comienza con la S. ¿Con cuál letra comienza luna? Muy bien, comienza con la letra L. Muy bien, luna comienza con la letra L. Tenemos aquí una flor. Flor, ¿comenzará flor con la letra S o comienza flor con la letra F? Flor, flor, flor comienza con la letra F. Muy bien. Y nuestro último dibujo es una sandía. Y solo nos queda la letra S. Entonces, sandía comienza con la letra S. Muy bien, lo han hecho muy bien. Han podido identificar con qué letra inician cada uno de los dibujos que tenemos aquí. Vamos a realizar este ejercicio con ayuda de un adulto en nuestro cuaderno o en una hojita de trabajo. Espero que haya sido de mucho provecho haber aprendido las letras del alfabeto, concluyendo con la letra Z. Gracias por haber compartido con este tiempo aprendiendo las letras del abecedario.